Roberto Lambagen, arquitecto, docente universitario, va a hablar de alguna imagen latente en este espacio que tenemos cada 3 semanas en Tormenta de Cerebros y que hoy está dedicado a también un mueble, como fue en la última ocasión que nos habló del sofá. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Roberto? Hola Carlos, bueno, mirá, vamos a encarar un asiento que se lo conoce como el sillón BKF. BKF. Tres letras, BKF. Y antes de escribir el BKF, vamos a crear una pequeña expectativa. Lo vamos a conectar, es el ejemplo diferente, casi que podría decirse en algunas cosas contrario, a cuando hablamos de la silla Tonet. De la ¿Por qué? Tonet, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque la Tonet es el ejemplo, o mejor dicho, representa claramente una producción que está vinculada con una tecnología cuidada, probada, alguien que no es de alguna manera diseñador, que podría decirse que es un empresario, que va probando por ensayo y error y logra un objeto que hoy llamamos de diseño. O sea, fue como subiendo en la escala, podríamos decir que es de low a top, ¿no? De low a high. Por supuesto que para llegar a estar en los niveles que está del diseño, de la valoración del diseño, tuvo que ser conocida, difundida, premiada, fue ya premiada en el siglo XIX, en esas exposiciones que había. En cambio, el ejemplo de hoy es exactamente en ese sentido, al revés. ¿Por qué? Porque las tres que lo hicieron, porque BKF son las iniciales de los apellidos de quienes los hicieron, eran arquitectos. O sea, ya tienen o pertenecen a la cultura académica del diseño, tienen formación en diseño. Después, pretenden hacer un dispositivo, llamémosle, de rediseño. Es uno de los asuntos que está supuestamente en una cierta controversia. Pero aceptemos que es un rediseño, como dice alguno de sus fabricantes, que después vamos a comentar eso. Entonces, es una intervención sobre algo que ya existe. Y a su vez, conecta con la vanguardia, porque pretende ser, o estos tres autores están conectados con Buenos Aires. Es un ícono del diseño argentino, ¿no? Entonces, de alguna manera es un diseño vanguardista. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es conocido? Y bueno, por una suerte de proceso que es bien interesante, que tiene una cierta opacidad entre que nunca llegó de alguna manera a tenerse una patente de producción claramente establecida, que llegó tarde. El diseño en realidad era un diseño industrial, pero era como artesanal, después vamos a comentar eso, pasa a ser masivamente hecho y se lo conoce con muchos nombres, y acá es donde yo quería llegar. Claro. Y En nuestras casas probablemente muchos oyentes tengan uno o más de uno en la casa. Es bastante. exacto, y En sobre esta época todo no sé, pero bueno. en los 60, yo me imagino, viste, si haces un viaje por lo que se llama la Llanastacio, que Sí. antes era Avenida Italia, ¿no? Sí. Pasando, la verdad que estaban las carnicerías ahí, Sí. en el puente Carrasco, entrabas en esa zona que era Lagomar, Solimar, hasta el Pinar, y bueno, en todas esas casas siempre había algo que me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención el nombre, el africanito, le decían, el africano. Sí. Era y acá viene la descripción, un mueble de varilla de acero, acá le decimos de hierro, o sea, es la varilla de la construcción, La la que varilla de conseguís la en construcción, sí, claro. De la que un conseguís poco en más de 1 centímetro de grosor, digamos. Exacto, tiene exactamente 12 milímetros con algo, ¿no? ¿No? Es 1 centímetro y poco. Y después cuero, pero generalmente también en esas versiones que había, estaba como, podríamos decir, se habían de alguna manera quienes lo modificaban o lo trabajaban, se habían apoderado de ese diseño y lo modificaban a su raíz, saber entender, ¿no? Era una suerte de apropiación de ese diseño sin demasiado rigor para respetar el supuesto diseño original. Pero ¿para qué sirvió todo eso? Y bueno, para que se difundiera enormemente. Claro. Entonces es exactamente, volviendo al razonamiento, algo que empieza en la cultura alta, en la high cultura del diseño y se termina popularizando. Y bueno, después vamos a comentar en qué otras cosas se popularizó en el imaginario. O sea que realmente es un ejemplo bien interesante de cómo Bueno, algo. pero ¿tratá de describirlo o todavía no llegó el momento de describir No, el no, ya sofá? generé creo la expectativa para describirlo. Ah, Bueno, bueno. es un sillón básicamente, empezando desde arriba hacia abajo, hecho, digamos, lo que vendría a ser la parte donde va el cuerpo, donde el cuerpo se apoya, de cuero.
el diseño, digamos, de alguna manera esperable o el que responde a los ideales de quien lo pensó, es de un cuero que se llama suela en general, es un cuero sin pelo, ¿verdad? Que tiene una cierta superficie más o menos patinada y tiene, digamos, una costura en el medio, ¿verdad? Que son como cuatro sectores que se unen. ¿Y qué calzan? Esas cuatro secciones de cuero están como si tuvieran cuatro bolsillos, ¿verdad? Colgadas de una estructura metálica de varilla, que forma para algunos una suerte de mariposa. Si veis el dibujo, lo podéis asociar con una mariposa. Y es el nombre que tuvo en Estados Unidos, la silla o el sillón butterfly. Y bueno, para apoyar en el piso, la varilla doblada, que además tiene una forma triangular que no es caprichosa tampoco, ahora vamos a ver por qué, tiene una suerte de regatón o de apoyo de goma que lo permite, digamos, que sea antideslizante y obviamente no marque el piso, que no es más que una suerte de otro material, un cambio de material, goma, plástico, ese, según la, porque se ha hecho de distintas maneras, claro, para que esa parte doblada apoye en el piso. Sí, ¿no? Puede ser un pedacito de manguera de goma que está metida ahí. Bien. Y bueno, esa forma, digamos, está hecha, y ahí es donde creo que está la virtud de este diseño, como que el cuerpo se hubiera dejado caer. Es una especie de híbrido entre hamaca, parece una hamaca, ¿verdad? Porque además viste que las hamacas generalmente, digamos, están como apoyadas en los extremos y es algo, digamos, que entra en tensión en la medida que cae el cuerpo y se apoya en ella. Y bueno, la forma definitiva la adquiere cuando tiene el cuerpo ahí. Vos decís una hamaca paraguaya, a eso te referís. Exacto. O sea, una estructura colgante, digamos. Una estructura colgante, exactamente. También podría ser algo parecido a una reposera, ¿no? El perezoso, aquellos perezosos de madera, claro. El perezoso de madera, que también tiene una lógica de este tipo. La diferencia con estos que estamos comentando es que, concretamente con el perezoso, esto que son varillas de metal que tienen, digamos, cuatro puntos de contacto, en realidad no tienen articulación, están soldadas. Claro. Entonces no permiten, porque el perezoso o eso no se permite el plegado, ¿no? Y también eso está acorde al material con que está hecho esa superficie que contiene el cuerpo, porque esa suela, ese cuero, tiene un cierto espesor, ¿no?, importante. Ahora bien. Ahora, acá de pronto lo que más se veía era de un sintético, ¿no? De pantazote se llamaba, ¿no? Que ahora le dirían cuerina. ¿No? Cuerina, ahí está. Yo me acuerdo que había unos que. Yo tengo una imagen infantil de haber visto en la casa de los amigos, eso que va por esa zona, uh-huh. Y eran como unos puntitos, era una especie de. Se decía pantazote en la época, era uh-huh. Azul, me acuerdo que estaba en composé azul y rojo. Y sí, además, claro. Este diseño original está hecho para que tenga una suerte de respaldo, ¿verdad? Con un cierto ángulo que es bastante abierto, pero esos, claro, como eran modificados, era como que tú caías en una especie, digamos, de hoyo, de hueco, todos iguales. Y además, esos puntos altos se unificaban a veces tendiendo casi hasta una circunferencia que los unía. O sea, había mucha creatividad en la modificación. Y bueno, todo esto que estoy describiendo, ¿qué permite? Y acá es una de las grandes diferencias también con el tonet, que si bien nació de una lógica industrial, nunca se hizo en el sentido industrial, con un sentido productivista, que yo tengo una cadena de montaje, ¿verdad? Separo los materiales, hago el proceso. En general quedó como una cuestión semi-artesanal, porque tú lo podías hacer con un herrero, claro, y alguien que te digamos, fuera el proveedor del cuero. Pero coserle. No solo con un herrero, digamos, con un herrero de oficio de herrero, con un herrero de obra. Y de la obra sobraban tres varillas y te podías hacer un sillón de esos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es parte, explica esa popularidad en el sentido de cómo se fue apropiando este diseño. Y ahí viene también una reflexión sobre algo que digamos, ha sido muy caro al discaro en el sentido de valorado al diseño, ¿no? Que es la famosa idea del original y respetar el original y ser de alguna manera, qué sé yo, atento a las patentes y saber que ese es el yo tengo el producto tal cual, digamos, salió. No solo con el valor, el respeto, por supuesto, intelectual de quien ideó la cosa, sino también aspectos de calidad, porque me garantiza que el producto sea siempre, digamos, claro, acorde como fue pensado. Bueno, y esto, sin embargo, al apropiárselo varios, y bueno, va como en una deriva en la cual cada cual va haciendo su aporte, su modificación, y bueno, de ahí la cantidad de nombres que se lo conoce, africano, butterfly, ¿verdad? Algunos hablan sillón pampeano, ¿verdad?
también en la cantidad de espacios que aparece, lo cual, ya entrando más a los aspectos culturales, siempre se lo asocia con algo informal. Bueno, te imaginás en este BKF, qué sé yo, en una reunión de directorio en una oficina del Silicon Valley, ¿no? Te lo imaginás, sí, en la sala, de alguna manera, para el refrigerio, para el break o en la barbacoa. O sea, está muy vinculado con una vida más desapacible, con una vida, digamos, más donde el espacio de disfrute esté presente. Y eso condiciona también esa superficie envolvente en la cual el cuerpo está ubicado, qué sé yo, no hay una forma, yo diría, esperable de estar sentado en el BKF, ¿no? Sí, es que uno imagina, o por lo menos lo que transmite es un estar sentado relajado, ¿no? No es un sillón, no es una butaca para trabajar, es más bien para leer, digamos, o para conversar, esto que vos decís, para un break, ¿no? Me parece que eso es lo que transmite. Lo de africano estaba pensando por qué, y seguramente fue alguna picardía de algún herrero o mueblero uruguayo para sacarle argentinidad a ese mueble. Me da esa impresión. Sí, también aparece, yo encontré, hay un blog del diseño argentino de un arquitecto Perón, que claro, esto pasó a ser, ahora pasando a la cultura alta del diseño, es un ícono de la cultura del diseño argentino, ¿no? Es como el asiento argentino. Claro, y está en el Museo de Arte Moderno, está en los lugares seguros, sí. Ya quisieran muchos que su sillón estuviera en el Arte Moderno, bueno, pero para hablar de africano viene porque la arquitectura de Aujourd'hui, que era una revista muy influyente, pues estamos hablando del año 38, o sea que sí. Esto básicamente empieza la guerra, se difunde en los 40, ¿verdad? Y bueno, los autores habían estado en Francia, porque habían ido nada más ni nada menos que al estudio de Le Corbusier, el conocidísimo estudio de Le Corbusier, ahí se habían conocido, de ahí se explica el nombre también, porque el nombre responde a los apellidos de los autores. En realidad, parece que el autor fue uno de ellos, pero bueno, tiene el nombre de los tres: Antonio Bonet, que era un catalán, Juan Kurzmann y Jorge Ferrari Ardoy. Aparentemente, o digamos de alguna manera, se le atribuye la invención a este último, a Ferrari, ¿verdad? Que comparte como la idea original y después, cuando aparece expuesto en la producción de estos colegas de él, estos arquitectos. Aparece hecho con el nombre de, o sea, como es una construcción colectiva. Y además estos tres arquitectos, y ahí viene también lo de la argentinidad y lo de la importancia de la cultura alta, fundan en Buenos Aires un grupo que casualmente se llama Austral, ¿no? Al sur, claro. Que también coincidía con, en la literatura pasa cosas parecidas, ¿no? Donde tratan de dar su versión de eso que ya hemos hablado en algunas columnas, de la modernidad, del movimiento moderno, de esa arquitectura que era cercana al pensamiento de la vanguardia, que pretendía de alguna manera atender las demandas de las nuevas necesidades a partir de los cambios tecnológicos, los nuevos materiales y también las nuevas demandas sociales. Entonces tratan de hacer una versión como hacia el sur de esa vanguardia. Y también se conectan o se inspiran por algunos artículos de revisión histórica que ha habido de esta producción con el surrealismo. Aparentemente, ¿verdad? Conectan con aquella idea de, sobre todo del primer surrealismo, el de Breton, del mundo onírico, de la asociación, ¿verdad? De la posibilidad de no quedarse meramente en esta cuestión solamente tecnocrática. Y yo creo que por ahí se le puede encontrar esa deriva también surrealista, porque, qué sé yo, no es que haya podría decirse una forma surrealista, ¿no? Como así hay una forma neoplasticista, por decir algo. No hay un lenguaje visual asociado a esa vanguardia, sino que más bien es una postura muy vinculado, por supuesto, con aquellas fuentes de donde emana lo creativo, cuál debe ser la postura de quien está haciendo las cosas. Y bueno, entonces, en toda esta suerte de amalgama es que nace este BKF y que va logrando colocar ahí en un sitial súper importante, ¿no? Porque es un ícono del diseño moderno argentino, ¿no? Ahora, tiene unas formas que de pronto tampoco son muy, o uno de inmediato no asocia con lo que estaba pasando
con el diseño de alto nivel europeo en esa época, que había líneas más bien rectas. Esta tiene una forma que parece, sí, efectivamente responde a la estructura, ¿no? A de dónde tiene que colgar ese asiento, que a la vez es respaldo y todo lo que quieras, pero hay como algo orgánico ahí que no lo asocio con esa época, más bien con algo que vendría después de la guerra, me parece, ¿no? Ponele, Le Corbusier no haría ese tipo de cosas en esa época. Después sí, ¿no? Más adelante quizás sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es como, en ese sentido, como una anticipación, yo te diría, ¿no? Podríamos verlo como una anticipación de algo que viene después. Pero sí, si lo vemos, a ver, en esa lógica de primera modernidad, no conecta, no conecta para nada, ¿no? Porque ahí tendríamos que pensar en una producción, desde el punto de vista digamos, del hacer, básicamente con máquina, la silla de tubo. El proceso que alude, aun cuando las sillas de tubo se hacían cuasi artesanalmente, también, pero asociando básicamente con la producción o las posibilidades que da la máquina. Esto no, esto es algo como más anclado en lo telúrico. Yo ahí estoy de acuerdo, sí, ¿viste? Porque por algo la pampa, los cueros, esa varilla que está muy vinculada así con el hormigón, por algo serían, me parece, todos arquitectos, ¿no? En el imaginario. Pero igual, sí, no para nada coincide, ¿no? Y yo creo que va en la línea de algunas cosas que hablamos en la columna pasada del sofá, cuando hablábamos de lo que los norteamericanos llaman ya hace un tiempo el mid-century, o sea, los años 50, que es de alguna manera la popularización de la modernidad, la que más o menos conocemos todos, para Claro. la cual ayudó mucho el cine. Esto después vamos a ver que se difunde enormemente en digamos, los medios de comunicación ayudaron mucho, tapas de revista con estas tapas de novelas, ¿no? Inspiró una cantidad digamos, del imaginario popular. Es hasta, qué sé yo, aparece en la revista Playboy, chicas sentadas Claro. en sillones de KF. ¿No te imaginas eso en los muebles de la Bauhaus? No, para Claro, nada. claro. Sí. No, y pensaba que, digamos, para pensar en un proceso industrial sencillo, digamos, porque en realidad al principio del trabajo de diseño había que tratar de hacer un despiece de las cosas que fuera claro para hacer en una máquina. Esto tiene una estructura tridimensional, ¿no? Si vos mirás cómo están dobladas las varillas, van formando un trazado en el espacio. No lo podés hacer un despiezo en planos, me parece. Estoy ahora capaz que me equivoco, pero digamos, una silla tiene algunos planos, ¿no? O por lo menos algunas superficies continuas que vos unís con tornillos o con algún otro sistema unos con otros. Entonces podés producir esas partes industrialmente de manera muy sencilla, ¿no? Esto no sé si en esa época no complicaría a la fábrica estar haciendo una estructura así, un plegado en 3D, ¿no? No sé. Y sí, yo creo que va por ahí también a más también que parte de lo atribuido a esta de Ferrari, cómo fue que llegas a existir el BKF, porque aparentemente el croquis hace un croquis donde aparece esa idea, digamos, como una estructura abierta, algo que está entre, bien, sí, bien orgánico, pero es entre una estrella y una mariposa, y bueno, y la termina de hacer con un herrero. O sea que Claro, el dibujo no alcanzaba. Además, en claro. aquella época no había dispositivos como hay hoy para simular la tercera dimensión y girar algo. No, 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 no Claro, había claro. software. Entonces, claro, no tiene más remedio que trabajar concretamente ahí al pie, digamos, del artesano, ¿no? ¿Qué te parece, Roberto, si hacemos una pausa en este momento y después nos seguís hablando de, me imagino que un montón de implicancias que tiene este sillón BKF? Seguimos con Roberto Lambagen hablando de el sillón BKF, un sillón originado en un equipo que estaba radicado en Argentina, aunque había uno que no era argentino, ¿no? Que era español, uno de los arquitectos, Sí, ¿no? era catalán.
Ahí está. Tonete, para los que nos están escuchando, es conocido por la Solana del Mar, lo que hizo ahí en Portezuelo, ¿no? Bonet. Sí, Bonet. te fuiste a Tonet. Ah, dije, para el, no, Claro, no. ahí en Portezuelo hay unas construcciones que son también así, con mucha curva y redondeles y triangulitos, que son de este arquitecto. Tiene otras cosas también, ¿no? Quizá, no sé si esa. Yo prefiero algunas otras cosas de él Sí. que esas. Pero bueno, a ver. Podemos coincidir, sí, podemos coincidir. Y lo de Tonetti y Bonet, viste que el lapsus no se puede No, y con... bueno, y si venís hablando de sillas, ¿qué querés? Bueno, yo ahora quisiera detenerme en dos aspectos. En una, primero que es el rediseño, y después lo postural, lo que es esa cuestión tan libre que tiene. Lo del rediseño tiene que ver con que hoy se le atribuye, donde aparece con más fuerza el comentario de esto, es en el sitio web de Knoll, de la empresa de muebles norteamericana, Knoll, que ya hemos hablado varias veces en esta columna de esta empresa, porque es la que lucha por tener las patentes en Estados Unidos. Entonces, en el comentario de Knoll dice que esto es un rediseño de un mueble que existía en el siglo XIX que se llama la Tripolina, que había sido, digamos, era una especie de asiento plegable que está vinculado, ¿verdad? Tripolina viene de Trípoli, ¿verdad? Que era en aquel momento una colonia italiana, la Libia italiana, ¿verdad? Y que fue fabricada en serie hasta los años 30, más o menos del siglo XX. Estamos hablando de un diseño del año 77, ya, en donde están, digamos, entreverados también los ingleses, ¿no? En esa visión más colonialista. 1877. En 1877. O sea, el último cuarto del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, ¿no? Que justo es cuando ahí aparece el BKF. Bueno, la tripolina, ¿qué es lo que podría tener como de alguna similitud, ¿verdad? Bueno, lo interesante de la tripolina es que plantea justamente esa idea de los cuatro, digamos, como de cuatro bolsillos donde cuelga, en la tripolina es una tela, ¿verdad? En una estructura en la cual el cuerpo cae. O sea, esa es la misma lógica. Y la diferencia que tiene es que el entrecruzado, que pretende ser lo mismo que en la BKF, es plegable. O sea, tiene una suerte de dispositivo, una especie de bisagra, ¿verdad? Un conector que permite plegarla. Claro, vos imaginate que era para la guerra. O sea, vos ibas con ese equipamiento, tenías que hacer el campamento, generalmente me imagino alejado del campo de batalla, porque además es una especie de guerra de trincheras, ¿no? Algo de ese tipo. Y bueno, si estamos hablando de la Libia italiana, estamos hablando del desierto, cosas de ese tipo. O sea que ya está hablando, que yo creo que ahí son, más allá de la idea, de la forma y de cómo se resuelve esto, de algo, de alguna manera para hacer una suerte de equipamiento, digamos, ad hoc o adecuado a las circunstancias. O sea que no es un equipamiento fijo, sino que se plantea según las circunstancias. Yo creo que esa lógica... La mantiene en alguna medida la BKF, ¿no? Como una cuestión más descontracturada. Bueno, y el otro concepto que es interesante es la postura corporal, porque se ha insistido, se han hecho croquis, dibujos, se han sacado fotos, autores famosos, con esa suerte, digamos, de cuerpo, yo le llamaría desparramado en la BKF, que de alguna manera... esa especie de pico que tiene, que coinciden con los dos apoyos, digamos, hacia adelante, no tienen una postura corporal preferencial, o sea que las dos piernas estén hacia adelante. Puedes estar como si estuvieras en una montura subido, ¿verdad? Hacia el delante y hacia el costado. Y a su vez, en las propias promociones que se ha hecho del asiento, que además... otra cosa que hay que comentar que hay de muchos tamaños. Y bueno, ¿y de dónde viene para mí esta cuestión de lo corporal? Justamente, ya que mencionaste al Museo de Arte Moderno de Nueva York, a la difusión que tiene este producto. Porque, ¿qué pasa? A raíz de las exposiciones que hace este grupo Austral y sus contactos y su capacidad de alguna manera de pertenecer a esta cultura alta del diseño, bueno, empieza a haber exposiciones, a ser publicado, lo conoce Kaufman Jr., que era el hijo... del que le habían pedido a Wright la Casa de la Cascada, la famosísima Casa de la Cascada. Estamos hablando también del año 30 y algo, o sea que todo va en el entorno ahí de fines de la década del 30 y comienzo de los 40,
que en ese momento, digamos, era fuertemente su contacto con el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces compra dos BKF, dice, de alguna manera, esto es un buen diseño, y comienza a ser difundido en Estados Unidos. Y a su vez, esta informalidad tiene mucho que ver también con quiénes son en Estados Unidos quien más consumen esto. Básicamente lo que sería la costa de California. Y aparece también un tema que sería para mí, además de lo que estamos hablando, o sea, de lo postural, del espacio que sería como más digamos, de disfrute, de distensión, la mujer. O sea, hay muchísimos, digamos, promociones en las cuales la revista o el producto que se quiera hacer, las propagandas, etcétera, se hace en base a la figura femenina. Por ejemplo, hay una revista digital, digamos que se llama Neo 2, española, que en el 20 de mayo de este año tiene un artículo que publica la cantidad de tapas de novelas, ¿verdad?, policiales, que están hechas con una ilustración, que es una mujer sobre el BKF, que puede ser la víctima, o sea, la que fue la novela policial, siempre se espera que haya una víctima, ¿no? Es lo esperable, o de alguna manera es la malvada que, digamos, de alguna manera aprovecha la ingenuidad de algún varón para cometer alguna fechoría. Bueno, para eso se elige un BKF, ¿no? Sí, qué curioso, ¿no? Esto que estás comentando, estás mostrándome además una serie de etapas que es impresionante, sí. Porque quién diría, ¿no? Porque para mí es de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo se apropió este? Yo creo que ninguno de los tres esperaba este. Esto fuera de digamos, en esa dirección, ¿no? Eso realmente es bien interesante. Entonces, repito, son las dos características que lo tienen como propio este mueble. Bueno, ¿y eso a qué lleva? A que los diseñadores que de alguna manera lo conocen a partir de esta difusión que tiene, no, yo ahora la que te estoy mostrando acá son unas fotos de Marcel Breuer, ¿no? Que es un fue estudiante de la Bauhaus, egresa de la Bauhaus, es amigo personal de Gropius. Viste cómo todo se conecta, ¿no? Toda esta modernidad. Emigran a Estados Unidos, es el encargado junto a Gropius de hacer la famosa exposición que de alguna manera coloca en el plano internacional a Bauhaus, porque hasta ese momento era, sí, conocida, pero no llega a tener la difusión que tiene. Y bueno, y hay una foto bien interesante de Breuer, un cuarentón, un tipo grande, despatarrado, echado así para atrás, en el BKF, diciendo, bueno, ves como le dan como una especie de espaldarazo a este diseño, ¿no? Claro. Yo creo que todo esto, no sabemos cuánto de alguna manera ha incidido, es muy difícil de medirlo cuantitativamente, pero creo que la sumatoria de todas estas cuestiones que empezamos a hablar, ¿no? Desde esa mirada inspirada en el surrealismo, lo pampeano, el sur, ¿verdad? De alguna manera conseguir o rescatar estos materiales de obra, porque la varilla de construcción, que es, está vinculado con el hormigón, ¿no? En aquella época, ¿no? Y bueno, y es un momento de bisagra. Y como bien decíamos en el primer bloque, es el momento también en que Le Corbusier cambia, ¿no? Increíblemente, esto es como, viste, la famosa idea del espíritu de la época. Hay algo que se produce en cierto momento, como una sinergia que parece que está todo alineado para que estas cosas se den. Bueno, el BKF está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Vos mirás las fotos y mirás el sillón y te pones a pensar en de qué manera habla de el sistema de fuerzas que está trabajando ahí, y en realidad lo que está mostrando es una especie de ingravidez, ¿no? Parecen demasiado finitas las patas como para sostener eso, y entonces da bien la impresión de que, bueno, el que está ahí tirado está en un estado de levitación, ¿no? Y las fotos y las tapas de novelas creo que juegan con esa, lo que vos hablabas de la postura del cuerpo en dos sentidos, y por eso mujeres, o mujeres en actitudes seductoras de revista popular de aquellos tiempos, o bueno, o asesinadas que también están en un estado de relajación total, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con el BKF y con la artesanía y todos esos aspectos? El BKF se sigue haciendo
Lo podés comprar por la web. Hay tres sitios que lo hacen en distintos lugares del mundo. Tres sitios web, digo, que son tiendas online. ¿Y qué pasa? El BKF es como usando un concepto del diseño bastante contemporáneo, está tuneado, ¿no? Es un tuning. O sea, el BKF sobre esa lógica relativamente sencilla mantiene las varillas y bueno, y esa superficie que contiene el cuerpo puede ser en distintas terminaciones de cuero natural, con pelo, sin pelo, con distintos colores, con gamuza, ¿verdad? Con suela, que sería el original. Por supuesto, eso se da distintos colores. Y después lo otro que sucede es que en los años, ¿verdad? 2000 se hace como un homenaje, no me acuerdo exactamente la fecha, de los 80 años del diseño, o sea que sería, ¿no? A principios. Sí, en el 18, ¿no? Sí, en el 18. Ahí está. Y en el cual digamos, se recrea. O sea, se llama un concurso en la Argentina y se recrea con la forma del BKF distintas soluciones. Y bueno, y hay como de todo, ¿no? Hay algunos que están hechos este que te estoy mostrando ahora está hecho en hormigón, ¿no? En el cual, yo diría que está difícil que el BKF pueda ser en hormigón, ¿no? Pero bueno. Y hay otros que son más interesantes, ¿no? Para ver si puedo. Que son como una. De alguna manera una suerte de unión de distintas terminaciones, ¿no? Sí, ese de hormigón sería como una especie de modelado 3D convertido en, bueno, toda la parte de superficies. En vez de líneas, es como que esas líneas formaran un plano y estuviera relleno, ¿no? De hormigón. Está impresionante lo de que sea de ese Algo de material. ese tipo, ¿no? Y después hay uno que es una mezcla entre el sillón Acapulco, que es un sillón, digamos, como el nombre lo dice, de esa zona de América, hecho en una estructura de madera que de alguna manera recrea las patas del BKF y además tiene un trenzado que es lo propio del Acapulco, ¿no? Además, hay alguna variante que no sé cuándo surgió, que es con la misma idea estructural, pero con un asiento como semiesférico, en vez de terminar en las puntas, en las cuatro puntas, ¿no? Las dos puntas que están a los lados del asiento y las dos puntas del respaldo. No sé si ubicás a lo que me refiero, es una especie. Pero tiene la misma estructura. No sé si es una variante o fue Bueno, inspirado por este. ese que yo te estoy encontrando en el Acapulco es muy parecido, tiene esa lógica, ¿no? Y algunos de los que llamaron africanos acá, creo que es una mezcla entre el Acapulco, hay también para ir un punto en que se conectan los dos, ¿no? Y se confunden, porque también yo creo que, volviendo al tema de lo artesanal, ¿no? Y cómo esto de alguna manera el diseño lo hacen unos, lo idean unos y se van apropiando otros y se van modificando. Yo creo que acá hay como distintos niveles o distintas tensiones que están en juego, ¿no? Porque volviendo al ejemplo de Tonet, Tonet siempre mantuvo de alguna manera la manija de la producción. Es una empresa que garantiza que la silla Tonet sea esa, ¿no? Y además patentó el invento. Porque nace de una invención. Esto nace de una lógica distinta. Vamos ensayo, probando una idea conceptual, lo hago con un artesano y bueno, y de alguna manera, por esa razón de que va a Estados Unidos y la LOL de alguna manera no logra, se dice que no, nunca pudo tenerla, como podríamos decir, el tiempo para que la patente fuera efectiva y cuando la tiene ya es tarde y ya el BKF está de alguna manera se difundió, hizo como una metástasis de BKF y por todos lados. Bueno, ¿cómo controlas eso? Pero de alguna manera es lo que permitió que también avanzara. Eso es Claro, bien interesante, ¿no? claro. Sí, yo pensaba en la lógica propia de la artesanía, que sería, bueno, no se sabe quién hizo, no sé, el primer bote de tal comunidad. Y a medida que fueron los fabricantes de botes, fueron
aplicando, copiando ese bote original, le fueron introduciendo mejoras y variantes de acuerdo a lo que los usuarios planteaban, a nuevos problemas que surgían, a yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Y bueno, la suma de tantas intervenciones hace que probablemente sea óptimo el bote que se fabrica ahora, después de muchísimos cambios minúsculos y pequeños, ¿no? Y en el diseño industrial, digamos, no ocurre eso. Se produce una evaluación del problema, se busca una solución y se encuentra la que es mejor de acuerdo a las circunstancias generales. Pero en este caso lo que pasa es como una especie de mezcla. Es por un lado el diseño original, de alta calidad y muy bien pensado todo, pero después una apropiación de incontables artesanos que honestamente demasiado no pueden hacer, porque justamente es un producto de diseño muy bien resuelto. Entonces, claro, las variaciones a veces son o caprichitos o problemas, ¿no? Y, pero es bien interesante eso, sí, como el ejemplo del bote, yo qué sé, o la cuchara o el plato. ¿Cuántos, digamos, lo que algunos antropólogos que han estudiado el diseño llaman prótesis? ¿Cuántas prótesis nosotros tenemos? Yo qué sé, los bastones, ¿no? Todo ese tipo de dispositivos que nos ayudan, ¿no? Tanto en lo corporal. Y bueno, ¿quién aportó? No sabemos. Es una sumatoria, digamos, que va haciendo que ese producto llegue a un estándar de perfección, que al final parece que bueno, lo tenemos, fue de siempre. No, no fue de siempre, fue una Claro, acumulación, ¿no? claro. Eso es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, como cuando son la generación que lo recibió al producto, tuvo ese logro, pero en realidad ese logro fue creciendo un día en la sumatoria. En cambio, es cierto, el diseño industrial que nace ya de un equipo, ¿verdad? De un staff que de alguna manera está pensando eso. Y bueno, y cuida mucho también algo que, ¿por qué hay tanta preocupación por la patente? Y bueno, porque la patente garantiza tener los derechos de autor. Ahí viene el famoso tema que está tan discutido hoy, ¿no? Si el diseño tiene que ser libre o no, ¿no? Y bueno, eso te garantiza, por un lado, cobrar los beneficios por la propiedad intelectual, pero también, como decíamos un rato, te da la garantía de la calidad también, ¿no? Claro. Sí. Yo ni hablar. Si es un buen diseño, no tiene sentido dejar que haya una libertad de intervención, así que lo vaya pervirtiendo. Y si es un mal diseño, no se va a vender, así que me parece que está bien que sea, que haya patente. Claro, si es un diseño que no resuelve el problema, pues no es un buen diseño, nadie lo va a copiar, ¿no? Claro. Entonces, paténtalo, no hay problema. Bueno, de los sitios esos que lo podés comprar, uno se llama Proyecto BKF, que es argentino.com.ar, el otro es bigbkf.com, cuerodesign.com y el otro es wainbaums.com. Bueno, esos cuatro hoy, porque el BKF, digamos, ya después de todas estas luchas, es de dominio público del año 77, así que estos cuatro te garantizan que tenés o podés comprar un auténtico BKF, o sea, respetuoso del diseño original. Lo que más se ha cuidado ahora son las terminaciones, o sea, ahora la varilla está pintada con una terminación muy cuidada, las uniones, que yo me acuerdo, vos los habrás visto también, esos que veías en los balnearios, eran como costurones de soldadura eléctrica, Sí, ¿viste? claro. Ni siquiera pulida, bueno, todo eso está, que yo creo que sabés que es la parte más débil del BKF, ¿no? Me ¿En qué parece que sentido? y que es como... Es como un pegado, ¿viste? Todo lo que es pegado siempre cuesta, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo conectás dos materiales que necesitan tener un pegamento, ¿no? Eso está difícil, ¿no? Sí, está bien. Sí, habría que pensar en uno con algún material nuevo, que el doblado sea flexible, digamos, y que tenga algún clip ahí en las uniones. Entonces vos podés desarmar todo eso. Exactamente. Vamos a hacer uno, Roberto, ¿qué te parece? Sería bueno. El nuevo BKF desarmable, yo qué sé. Bueno, no, está Bueno, bárbaro ese sillón, sí. y para redondear, tenemos esta cita, a ver qué te parece.
que es de un arquitecto uruguayo, Alfredo Peláez, que es de la revista Arquitectos, de este 2015, dice: solo dos varillas de 12 milímetros soldadas, que son varillas de obra, me animo a decirlo, en un punto, una banqueta de cuero natural sujeta por bolsillos a su estructura, establece un complejo a tracción pura. Es una buena síntesis, sin duda. La eficiencia estructural se logra doblando las varillas en triángulos, que son indeformables, y estas varillas dibujan en el espacio una estrella de ocho puntas, una mariposa abierta, una escultura que recuerda al circo de Calder o los dibujos de Miró. Me gustó esa deriva poética, ¿no? Que también coincide con el espíritu de la época, ¿no? Calder, Miró, Claro, el claro. pluralismo español, ¿no? Sí. Sí, está muy bien esa asociación, sí, realmente. Bueno, bárbaro, Roberto, buenísimo. Muchos muebles están concurriendo aquí. Se ve que esta vida sedentaria de la pandemia te ha hecho mirar con atención a tu entorno inmediato. Sí, hay como una reflexión sobre el mueble, pero podemos tener otros temas de diseño, no No, no, solamente. ni hablar. A mí me parece que los muebles son centrales en la vida de la gente y de pronto conocer realmente lo que significan en su historia me parece que aporta mucho al vínculo que uno tiene con su entorno, ¿no? Y además yo creo que el mueble, digamos, se conecta mucho con una experiencia inmediata y al mismo tiempo con esa posibilidad, que este es un buen ejemplo, de todo esa amplitud cultural que tiene, ¿no? Porque fíjate que estamos hablando del surrealismo, de Calder, del sueño, de la vida, ¿no? En su sentido amplio, eso está bueno. Yo creo que el mueble tiene eso, ¿no? Por supuesto lo tienen casi todos los objetos, pero el mueble sin duda. Claro. Bueno, bien, Roberto, nos encontramos entonces en 3 semanas, ¿te parece? Bueno, hasta la próxima.